HCH Internacionales. Desde el amanecer de este martes 10 de enero, oficiales de la Policía Nacional se encuentran desplazados a lo largo de la carretera norte de Managua, por motivo de la llegada de la delegación diplomática y funcionarios extranjeros que participarán en la tercera toma de posesión presidencial de Daniel Ortega, quien fue designado como presidente de la República por el Consejo Supremo Electoral. En las pasadas votaciones del 6 de noviembre, consideradas un fraude electoral por la oposición política y organizaciones de la sociedad civil. Los industriales del sector automotor de México no descartan acudir ante la Organización Mundial del Comercio si el nuevo gobierno de Estados Unidos incumple acuerdos arancelarios, mientras la incertidumbre marca el escenario para los grandes fabricantes. 10 fallecidos más se reportan en Polonia por la fuerte temporada invernal que azota a Europa. La precipitación de nieve mantuvo paralizada la ciudad turca de Estambul por cuarto día consecutivo. Un doble atentado suicida ha causado una masacre cerca del Parlamento afgano en Kabul. El número de fallecidos no está claro, oscila entre 21 y 23 muertos, según las fuentes. En cuanto a los heridos, se habla de entre una veintena y medio centenar. La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, acudió a un juzgado donde arremetió contra el empresario Uri Rothman, señalado por corrupción en la venta de un líquido que limpiaría el lago de Amatitlán. Un hombre armado tuvo retenidos hoy a varias personas en el campus de la Universidad de Alabama en la ciudad de Tuscaloosa. Así lo informó la policía, que trataba de resolver la situación. A primera hora de la mañana, la universidad informó en su cuenta de Twitter de que las fuerzas del orden han respondido a esa situación de robo y rehenes en una cantidad de crédito localizada en una calle del campus en Tuscaloosa. HCH Internacionales.